paza. ¿Qué dice, tío? ¿Qué pasa? Aquí le hago el guión. Antes vino Tony y me dio una cuanta idea. El chapá, hombre, no lo hizo mal. Pero no, no me parece. Y yo, pues, me tomo la libertad de escribir aquí un... Yo qué sé, mira qué te parece, tío. No lo muy bien, pero... Que chaco me hizo mal, eso. ¿Qué te parece? Un poco, Violento. No. Pero tío, si quieres... ¿Eres una mano y te da alguna idea? Pues venga, esta idea de Tony. ¿Y tú qué? ¿Cómo te va, tío? Está, ¿cómo lo ves tú? Ya. Todo bien, plenado, ¿eh? Bueno. Y yo, a ver... ¿Qué te parece esto? No, ok. ¡Ya! Coño, dame todo lo que tenga. Esto, que yo. ¡Espérame! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, Dios! 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 Por un momento creí que me iba a dar una buena idea de risa. Venga, tío, he dado los magones, venga, rectifico. Ay. Ay, vale. Venga, ponle esto, a ver si te gusta. Va a hacer cosas ahora mismo, no haga ninguna tontería, tío. ¡Tío! Dame todo lo que tenga. Las llaves. ¡Ven! ¡Dame la llave! ¡Fuerte! ¿Cómo me conduce? Ya, chumfe. Mierda, cosa moderno esto, ¿esto cómo es? Hombre, más lo que es más no está, tío. Pero... Eso que no es lo que busco. No lo veo. ¿Me estás riendo, tío? ¿Y yo? Al carajo, llevo aquí mucho rato, ¿viste? Me voy ya. Tío, ¿cómo? Date fuera. José se levantó y dejó de escribir, harto de que la inspiración no le llegara. Tras despedirse de su amigo David, José se marchó a su casa. La búsqueda había finalizado. No había encontrado lo que buscaba. ¿Qué va? Y esto tampoco.
tampoco esto.